Ahora del asesinato de una científica argentina en Estados Unidos y también en este hecho violento donde fue asesinada su compañero de departamento, también un estudiante chileno asesinado y luego prendieron fuego al lugar, Claudio. A ver, todavía hay poca información. Sí. Camila Berensen, solo 24 años, una estudiante brillante que se recibió en Ciencias Biológicas en la UADE y siendo tan joven está haciendo un posgrado en Kansas. La en tesis la había aprobado con 10. Sí, se dedicó, se especificó en investigar los cambios metabólicos de la mosca de la fruta. Uh-huh. Y estaba haciendo un posgrado. A ver, ahí lo que tenemos es el departamento que apareció incendiado, donde compartían con este estudiante chileno de 25 años, también otro bocho científico que estudiaba un posgrado en una universidad de Kansas. Uh-huh. Vos me dirás, ¿y por qué? ¿Qué se cree? ¿Fue un accidente que se les incendió el departamento? No. La policía fue el sábado a la madrugada, van los bomberos, apagan y lo que dicen es... Y ahí se encuentran los cuerpos. Sí, acá hubo un homicidio. Todavía no dieron detalles acerca de por qué dicen esto si es... Si disparos de arma de fuego. Si hay disparos, no dieron detalles. El padre es un conocido, mejor dicho, más conocido, un experimentado periodista que fue director de la agencia DIN en la Argentina, de apellido Berensen, que está, ya viajó hacia allí, está allí, y lo que estamos comentando son las primeras noticias que tenemos sobre esta extraña muerte. Lo que sí te puedo decir es que Kansas es una ciudad que tiene un alto índice de homicidios. Vos me dirás, ¿pero qué pasó? ¿Le quisieron robar? ¿Por qué los mataron? Piensan que puede ser un ataque xenófobo también, ¿no? No se sabe. Lo que se sabe, lo que la policía dice es, esto es un homicidio. Acá no murieron dos personas porque se incendió un departamento. El incendio del departamento fue para tapar un doble homicidio de esta estudiante científica argentina y el joven chileno. Seguramente tendremos muy pronto un nuevo capítulo. Están tratando de traer los cuerpos para aquí, pero primero hay que avanzar con la investigación. Y te decía simplemente que... Y la autopsia tiene que practicar. Exactamente, todo. Que Kansas es una ciudad que tiene un alto índice de homicidios en los Estados Unidos. Yo no tenía idea. En lo que va del año van 126 homicidios y en el año pasado 157 homicidios. Uno cree que son ciudades súper tranquilas, con todos los problemas económicos solucionados y con cero conflictividad violenta. Sin embargo, una Argentina es víctima.